Hola a todos, me llamo Gaby, me conocen como Gaby, estoy con el Centro de Acción Comunitaria y Justicia Ambiental, aquí estoy con mi compañera. Hola a todos, mi nombre es Ana González, soy la directora de Finanzas y Administración de CCAJ. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que la información que vamos a compartir brevemente les sirva para que estén involucrados durante esta época que estamos viviendo en la pandemia. Sí, con eso vamos a empezar. Vamos a usar un video que una persona hizo para su canal de YouTube. Pueden ver el link aquí en el video. Y este video va a explicar cómo entrar a la plataforma virtual que es Zoom, que es una plataforma muy famosa ahorita que está usada, ¿verdad? Para escuela, para juntas, para diferentes cosas que la gente tiene que usar. Entonces, esperamos que este video les ayude para que puedan tener el recurso de cómo entrar, el entrenamiento, ¿verdad? Como sabemos que es algo que ahorita se necesita bastante. Y sí, y todo el crédito va a la persona que creó este video para su canal. Y de nuevo pueden encontrar su nombre y el link al video aquí. Lo vamos a poner, creo que en la descripción. Con eso vamos a empezar a enseñar el video de YouTube. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, nos pueden mandar mensajes o cualquier cosa que tengan preguntas sobre el video. Sí, y antes de empezar el video, nada más les queremos decir que es muy importante que sigan involucrados. Sabemos que ahorita por la salud de todos no nos podemos reunir físicamente, pero hay suficientes plataformas para que estén involucrados y esta es una de las plataformas que usamos aquí en CCAJ para mantener a la comunidad informada de todo lo que está pasando y cómo pueden ayudar a sus vecinos, a sus familiares. Durante esta época que estamos viviendo. Eso es muy importante de que aprendan cómo usar esta plataforma para que estén informados y sigan recibiendo esa educación de cómo involucrarse y abogar para sus necesidades durante estos tiempos. So, vamos a empezar el video y espero que esto les ayude y puedan acceder a la plataforma de Zoom más fácil. Muy bien, la aplicación que vamos a utilizar nosotros para poder iniciar una reunión se llama Zoom. Muchos ya la han escuchado, es una aplicación muy famosa. Entonces vamos a entrar a la Play Store, vamos a descargar la aplicación. Yo ya la tengo acá descargada, procedo a abrir la aplicación y vean que acá en la parte de abajo nos aparecen tres opciones. Vean, aquí las dos opciones que están abajo, registrarse e ingresar, pues son esta para poder crear una cuenta. Y esta para ingresar si ya tenemos una. En este caso, o para ustedes, no es necesaria ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque la aplicación ya me permite entrar sin tener una cuenta acá. Entonces yo voy a presionar entrar a una reunión. Vean, acá en la parte de arriba me aparece ID de la reunión. Este ID se los van a enviar en un documento de Word, mediante un chat de WhatsApp, de Messenger, por cualquier medio. Entonces, ustedes simplemente lo tienen que copiar y venir a pegar acá. Yo voy a escribir el mío, ya lo tengo acá anotado para que vean cómo es el ID de una reunión de Zoom. Lo tenemos acá. Luego de colocar el ID, lo importante en este caso es colocar su nombre, ¿sí? Acá yo ya tengo mi nombre, pero si yo no lo hubiera puesto antes, acá aparecería el nombre del modelo de mi celular, ¿sí? Entonces, muy importante que nos cercioremos nosotros de que acá coloquemos nuestro nombre. Luego vamos a colocar o a activar estas dos opciones, conectar sin audio y sin video, ¿sí? Estas son muy importantes porque así a la hora de ingresar pues no se activa la cámara frontal o no se activa el micrófono para que no tengamos ahí ningún problema de que se vea algo que no queremos o se escuche algo que no queremos, ¿verdad? Luego presionamos entrar a la reunión. Acá esto va a empezar a cargar y nos pide una contraseña. Vean, esta contraseña también se las van a enviar. Yo acá la tengo anotada, la voy a colocar. Luego de colocar la contraseña, presionamos OK. Empezamos a conectar. Y vean, por favor espere, el anfitrión le permitirá ingreso pronto. Y este es el nombre de la reunión. Esta es como una sala de espera. Acá tenemos que esperar a que el profesor nos acepte para poder ingresar. Y luego de que nos acepte para poder ingresar, se va a mostrar esto ahí como que está cargando, empieza a conectar y vean, acá ya ingresé, aquí yo ya estoy en la reunión.
Esto es lo más importante, lo que quiero que vean. Cuando uno ingresa a la reunión, el micrófono normalmente está desactivado, entonces presionamos una vez sobre la pantalla para que vean, aparezcan las opciones. Miren, aquí no hay opciones, presiono una vez sobre la pantalla y ya aparecen las opciones. La más importante de estas es la que está aquí en la esquina, vean. Para que yo pueda escuchar al profesor y que el profesor me escuche a mí, es muy importante que yo active esta opción. Vean cómo lo voy a hacer. Presiono y voy a presionar llamar a través del audio del dispositivo. Acá me va a pedir permiso para usar el micrófono del celular. Permitir. Y listo. Vean cómo cambió el icono. Ahora cambió el icono a un micrófono y obviamente desactivado, ¿verdad? Cuando yo tenga este icono, yo ya puedo escuchar al profesor y el profesor ya puede escucharme a mí. Obvio, siempre y cuando yo active. ¿Sí? Acá vean. Ahí esta opción es muy importante. Luego tenemos acá la opción del video, que es para activar la cámara. Y si yo deslizo hacia la derecha o hacia la izquierda acá, acá aparecen todas las personas conectadas. Puedo ver a los participantes también en este lado del programa, de la aplicación. Importante esto, jóvenes. Cuando ustedes se conecten, todos tienen que tener el audio desactivado para que no se escuchen ahí sonido de todos lados, ¿verdad? Entonces, si alguien tuviera una duda, lo que puede hacer es venir acá al botón más, y la opción levantar la mano. Esta opción permite al anfitrión ver que alguien levantó la mano y ya les puede dar o brindar el turno para hablar. Entonces, hasta que ustedes le digan, muy bien, Lima, puede hablar. Entonces, activan su audio y pueden lanzar ustedes su pregunta. Como pueden ver, es muy fácil usar esta aplicación. Lo más importante es de que lo descarguen a su celular, si van a usar el celular. Y una de las cosas que no enseñaron en el video es que no siempre van a poder entrar el código que al que se refería, pero nosotros les podemos mandar ya el enlace donde nomás le hacen clic y ya los lleva directamente a la junta para que no tengan que seguir esos pasos y sea más fácil de conectarse. No sé, Gaby, si quieres. Sí, eso es muy importante, Ana, gracias. Sí, en el video enseñó cómo entrar con una contraseña que por muchas plataformas y muchos eventos sí se ocupa, pero para la mayoría de los eventos que aquí tenemos con nuestra organización no se ocupan contraseñas y otros métodos de entrada. Nosotros, como dijo Ana, les damos el link o el enlace directo y ustedes nada más le dan clic al link que te lleva directamente a la junta y nada más esperas en el cuarto de espera y la persona te deja entrar. Y es todo. Y los botones son muy importantes, ¿verdad? Hay que asegurarnos de nuevo que tengamos nuestros botones en mute, si posible. han pasado ocasiones donde la gente pasa al baño, ¿verdad? Y se le olvida poner su servicio o su botón en mute. Y se escucha todas las cosas personales que están haciendo las personas. Entonces es importante por su privacidad que mantenga el botón en mute. Y que lo quite de mute si va a responder o quiere decir algo. Y también con su video igual. Les agradecemos muchísimo que estén en este entrenamiento. Espero que les sirvió y que les ayude para, como dijo Ana, que sigan involucrados. Ahorita son tiempos muy críticos que estemos involucrados todos con la educación, ¿verdad?, de nuestra comunidad y para seguir adelante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, comunidad, y esperemos verlo pronto virtualmente porque vamos a tener muchas oportunidades para que se involucren. Recuerden que salgan a votar. Las votaciones son el 3 de noviembre y entonces queremos cambiar el futuro de nuestra comunidad, de nuestro estado, nuestro país. So, por favor, no se les olvide salir a votar el 3 de noviembre y esperen las oportunidades que les vamos a otorgar de parte de CCAJ y de nuestro equipo para ayudarles a tener una mejor calidad de vida y traer mejor calidad de aire y agua a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y que tengan buen día a todos. Nos vemos pronto.